La magia circense que transforma vidas. Esta es la crónica de hoy en Pacífico Noticias. Luisa Bolaños nos la tiene. Adelante, Luisa, buenas tardes. Stephanie, buenas tardes para usted y para todos los televidentes. En Pacífico Noticias les contaremos la historia de un hombre que llegó a Cali desde una vereda de Tumaco y construyó su proyecto de vida a partir del circo, un arte que es poco valorado pero que puede transformar vidas. Veamos la historia. Sus pasos de niño los dio por barrios humildes y conoció la calle, hasta que llegó a una casa de protección que lo acogió y le abrió las puertas a un mundo lleno de arte y amor, el circo. Es José Henry Caicedo quien ahora comparte sus habilidades y experiencias en la Fundación Circo para Todos, de la cual recibió los talleres que cambiaron de rumbo su vida. Después comenzó su formación becado en la Fundación durante 4 años. Atrás quedó su pasado con cada vuelo acrobático y hazaña, que a la vez le transformaba en su espíritu. Siento que el circo sí hizo un trabajo en mí, hizo toda una transformación de adquirir valores como realmente la disciplina, que es muy importante. Y es que el sentido de la Fundación Circo para Todos es precisamente ese, dar valores y herramientas para la vida. La Fundación lo que busca es capacitar a niños jóvenes de barrios vulnerables de la ciudad de Cali, en la parte humana, en la parte artística, en la parte de valores, sí, para que ellos logren aquí en la Fundación tener y crear su proyecto de vida. Luchar contra el imaginario de quienes creen que el circo no puede ser un proyecto de vida fue otro de los retos para José Henry. Y tener que luchar, ¿no?, contra muchas cosas, ¿no?, mismo con la familia, con los amigos, con las personas que no creen que el circo realmente es una opción de vida, que puede darte tanto para comprarte, no sé, tu cicla, tu moto, tu casa. O sea, es una profesión que cuando uno la mira con mucho respeto, o sea, funciona. Pulió su destreza como equilibrista en una escuela superior de circo en Francia y hoy pudo callarle la boca a quienes no creían que el circo le daría todo lo que necesitaba para ser feliz. Ahora enseñar es su nuevo don y comparte sus experiencias en la Fundación. Todo funciona si realmente la persona pues está dispuesta a creer en eso que ha empezado. Entonces, como que ese es el camino, y también contarle desde mi experiencia lo que yo hice para llegar, y que las oportunidades siempre funcionan siempre y cuando uno mismo pues las busque. Así como José Henry, muchos niños y jóvenes ven en el circo una alternativa para cambiar su vida, un escape a la rutina, un mundo diferente, una magia circense que puede transformar vidas. Esa fue la historia de José Henry, quien actualmente enseña en la Fundación Circo para Todos y también hace presentaciones por todo el mundo. El mensaje es a creer en los sueños y luchar por alcanzarlos. Sigue usted con más información porque en Pacífico Noticias nuestro camino es la verdad. Admirable historia, Luisa, gracias. Es momento de una nueva pausa comercial y ya regresamos.